Muy buenas a todos, estamos aquí en Calle Gouro. Hay un nuevo video, una nueva aventura. Esta vez nos vinimos hasta el Arroyo San Francisco, un lindo lugar. Vinimos a aprovechar la tarde el día de hoy. Es una tarde con mucho viento, entonces no quisimos estar en el río, en la zona bastante despejada. Nos metimos en el San Francisco, donde hay un buen reparo. Les vamos a estar mostrando acá un poquito. Miren, tenemos toda esta cortina de árboles aquí. Nada de viento acá dentro del arroyo, allá en el río se puede ver, allí está la desembocadura, se puede ver que está súper picado. Pero acá estamos bien, recién llegamos. ¿Cómo estás, Nati? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Pronta? ¿Ya está picando o no? Sí, está picando. Bueno, esperemos que ande encendida como el otro día. Y nada, gente, vamos a tratar de disfrutar la tarde, ver si tenemos algunas capturas. Y si no, la idea es venir, cambiar un poco la rutina, divertirnos, pasarla bien y nada. Quiero darle la bienvenida a todos los nuevos suscriptores del canal. Sean muy bienvenidos, gracias por estar ahí, gracias por pasarse, gracias por comentar, por dejar el me gusta ahí. Y bueno, estamos a la expectativa de tener una linda jornada de pesca en el Arroyo San Francisco. Así que quédense en este video, en Calle Gouro, Uruguay. Quiero dejar un fuerte saludo para Lautaro, Lauti Games, que nos pedía saludos, así que ahí van los saludos para Lautaro. Un fuerte abrazo y bueno, aquellos que quieran saludo o comentario, lo dejan ahí abajo, nos suscriben. Cualquier duda, consulta, pregunta que tengan, también la podemos responder en los videos. Así que nada, gente, vamos arriba, a disfrutar. Es poca cosa, como dice Nati, hay muy poca cosa. No quiere arrimarse el pescado todavía. Pero bueno, hay que tener paciencia, ¿no? Vamos a seguir probando. Yo estoy tirando con lombriz. Ya estoy tirando con maíz, ¿no? Maíz, perfecto. Y bueno, acá estamos, Arroyo San Francisco. Una tarde, la verdad, muy linda porque está nublada dentro de todo. Vamos a anclar acá. Seguramente, ya te aviso, guarda, que es súper playito acá. Súper playito. Debe haber un metro. Pero puede andar pescado comiendo, puede andar boga, puede andar cualquier pescado comiendo. ¿Qué decís, gorda, la segunda parada? ¿Tendremos suerte o no? Bien, esa es la actitud, gente. Vamos a pescar, probamos, suerte, vamos. Acá estamos, seguimos esperando el pique, pero les quería mostrar ese hermoso velero que se acaba de activar ahí recién. Están instalando la vela. Se van como pedo, ¿no? Impresionante el viento que hay hoy. Divino. La bajaron a la vela, miren, la acaban de cerrar a la vela porque... iban impresionantemente rápido. Bueno, gente, estamos llegando a la desembocadura de San Francisco, que es el que está acá atrás. Nosotros estamos en este brazo acá. Este es el río Uruguay, que el viento da la impresión que corre hacia aquel lado, pero corre hacia la izquierda, de derecha a izquierda. Y con Nati lo que vamos a hacer es cruzar acá la desembocadura. Por lo general siempre está un poquito picada y hay unos rápidos ahí interesantes, pero vamos a pasarla despacito. Está bien planchado acá esta zona. Está bien, bien como un espejo. Recién pasamos ahí unos pescadores en la orilla y nos avisaron o nos dijeron que estaba muy quieta la cosa, así que vamos a buscar otro pesquero. Ahora tenemos presente y bien claro que ahora va a venir un poco de viento, así que bueno, esperemos poder pellizcar alguna captura, por lo menos para mostrársela. Y si no, como siempre les decimos, la idea es divertirnos y pasar un muy buen rato. Así que nada, vamos a cruzar acá. Bien, allí no están los sauces. Pega la curva. Bueno, gente, como pueden ver, vamos a hacer la segunda movida. No hemos sacado nada. No ha picado nada, ¿no, gorda? Nada, nada. Hoy nada. Diferente a Puerto Viejo. Acá no ha salido nada hoy en la tarde. Y bueno, vamos a la última movida antes de regresar. Vamos a pegar la curva acá despacito. Vamos a pasar para ese lado de este islote o lo que sea. Y vamos a probar del otro lado, a ver si tenemos suerte. Vamos a sacar el ancla. Bueno, vamos a pasar. Acá pega la curva. Lo vamos llevando despacito. Hay que evitar las olas estas que podrían generar que entre agua en el kayak, pero es solo esto.
vamos bien, vamos bien. Bueno, gente, levantó mucho viento, no pudimos seguir pescando, no picó nada, así que vamos a regresar. Y bueno, eso fue todo, así que nos vemos en el próximo video, gente.